prepara tus ingredientes. Y tu paladar, por supuesto. Esto es Cocina en 321, con la chef vegana Leslie de Reyes. Aquí en Unión Radio. Bienvenidos a su segmento Cocina en 321, un segmento muy especial de Unión Radio. Hoy prepararemos una receta muy popular del Oriente Medio, que en algunos restaurantes árabes lo encontramos a un precio altísimo. Y hoy lo podremos hacer con ingredientes básicos que tenemos en nuestra cocina y en nuestro hogar, que nos aportará también muchísima proteína, ya que tenemos acá nuestros garbanzos. Tendremos también acá nuestro ajonjolí tostado. Tenemos también comino, que aunque no lo crean, es un poderoso ayudante digestivo. Tenemos aquí ajo también. Tenemos sal, aceite de oliva y jugo de limón. Vamos a comenzar con los ingredientes. Para esta receta normalmente se utiliza tahini. Esta es una mantequilla de ajonjolí que normalmente también se encuentra en los supermercados a un precio súper elevado. Pero hoy aprenderemos cómo hacerla en nuestra casa. Agregaremos media taza de ajonjolí tostado y ya que esté frío en nuestra licuadora, y lo vamos a licuar. Deben asegurarse que la licuadora esté seca, de lo contrario el ajonjolí se quedará pegado en los bordes de la licuadora. Con la ayuda de una paleta y por favor que tu licuadora esté apagada, vamos a bajar todo el ajonjolí. Vamos a introducirla hasta el fondo y vamos a ir revolviendo constantemente para que todo se pueda moler uniforme. Cuando observes que ya tienes una especie como de miga de pan, vamos a agregar en este punto un cuarto de taza de aceite de oliva. Y ya tenemos acá nuestra pasta de ajonjolí. Ahora sí, continuemos con el procedimiento. Vamos a agregar un cuarto de taza de jugo de limón recién exprimido. Vamos a agregar sal al gusto. Para esta receta yo estoy utilizando 2 cucharaditas, pero esto es totalmente al gusto. Licuamos de nuevo. En este punto incluso ya tenemos un buen aderezo de ajonjolí. Vamos a agregar 4 ajos, 1 cucharadita de comino molido y licuamos nuevamente. Y por último agregamos nuestros garbanzos, que acá tengo 2 tazas. Los vamos a ir agregando poco a poco. Y ya tenemos acá listo nuestro hummus o puré de garbanzos. Súper cremoso. Si deseas puedes agregarle un poco más de agua, puede ser el agua donde cociste los garbanzos, si lo deseas un poco más ralo. Pero así está perfecto. Ya está listo para que lo puedas untar para una boquita o para un sándwich. En fin, es que tú te animes a hacer esta receta. Y ya tenemos listo acá
nuestro hummus. En esta ocasión hicimos unos deliciosos canapés que te pueden servir perfectamente para una entradita o para una boquita o para sorprender a tus amigos. Si no tienes una licuadora potente, algo que puedes hacer es, luego de haber licuado la ajonjolí, puedes pasar esa mezcla a un bowl. Luego puedes moler tus garbanzos, ya sea en un procesador o en piedra, y luego unificarlo hasta que quede súper cremoso. Y esperamos que te animes a hacer esta receta. Bendiciones.